Hola, bienvenido a la redacción de Reporte Índigo. Esto es lo mejor de la semana a través de Índigo TV. Testimonios en poder de Reporte Índigo podrían esclarecer el incendio de la guardería ABC. ¿Fue acaso un crimen de Estado? El segundo informe de Enrique Peña Nieto propone aterrizar las reformas. ¿Hacia dónde vamos? Conoce por qué Carlos Slim es el nuevo señor de los cielos. Y la llegada del Chicharito al Real Madrid fue todo un golpe de marketing. Alfredo Domínguez Muro con los detalles. Esto y más en unos instantes. En portada, desde hace 9 meses la PGR cuenta con testimonios que podrían aclarar el incendio de la guardería ABC. La Procuraduría General de la República tiene desde hace 9 meses testimonios que afirman que el incendio de la guardería ABC fue provocado por una orden desde el Palacio de Gobierno en Sonora. Todo indica que fue Carlos Slam Félix, secretario técnico del exgobernador Eduardo Bors, quien solicitó quemar una bodega contigua a la estancia infantil en la que fallecieron 49 niños. Los testimonios que posee la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam también fueron grabados en video por parte de la defensa legal de las madres de los niños que perdieron la vida. ¿Qué onda, Rafita? Me dijo. ¿No te vendes un jale conmigo? Pues claro, dígame, ¿qué trata? Hay un jalecillo de $30,000, amigo, si te animas a entrarte conmigo, desaparecer unos papeles. Ya después de que sostuvimos la plática acerca de los $30,000, ya pasó eso, ya fue cuando me di cuenta, a través de la televisión y cadena nacional, en cualquier televisión, noticiero, lo del incendio de la guardería ABC. Yo alcancé a escuchar, y me consta, cuando él le dice, si la orden la di en la noche, no en el día. Estos pendejos se pasaron de verga. Por culpa de ellos, se pasó el incendio de la guardería ABC. Me dijo, lo que teníamos que haber quemado era el archivo. Y el fuego se expandió. Cuando le pregunté, me dijo que había sido por órdenes. ¿Por órdenes? Por órdenes de su jefe. ¿Y él dijo quién era su jefe? Carlos Blanco. Las investigaciones que tanto madres como abogados han hecho de manera paralela a las autoridades han puesto al descubierto que el objetivo de quemar la bodega era desaparecer documentos de la administración priista. En la reconstrucción de los hechos, Carlos Andrés López Mesa, alias El Teniente, quien era el jefe de escoltas de Lam Félix, es señalado como el principal perpetrador del incendio. Según las declaraciones ministeriales, la orden habría salido del Palacio de Gobierno directamente hacia Lam Félix. Puedes ver los 3 testimonios completos por Índigo TV, Canal Portada. Y en información de primera plana, Enrique Peña Nieto cierra su segundo año de gobierno con 11 reformas y promete el despegue de la economía del país. México se atrevió a cambiar su futuro. Aprobó la reforma energética. Así lo ha decidido el México de instituciones, el que se atrevió a cambiar y que hoy tiene la mirada puesta en el futuro. Antes de iniciar su discurso, Peña Nieto reconoció la madurez política de los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, coordinadores de los diputados y senadores, respectivamente. Y valoro que 2 representantes de la izquierda mexicana conduzcan los trabajos de ambas cámaras en el Congreso de la Unión. Su presencia en este acto republicano reafirma la vocación democrática, nuestra condición de madurez y de civilidad política y de normalidad democrática. A ambos presidentes les deseo el mayor de los éxitos en la conducción de los trabajos del Congreso de la Unión. También la de todos los actores que participaron en el Pacto por México para lograr la aprobación de las 11 reformas estructurales, lo que implicó 58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a las leyes secundarias, 21 nuevos ordenamientos jurídicos y la abrogación de 15 más. Aceptó que el reto sigue siendo alcanzar la meta de crecimiento, un desafío que el país ha tenido por décadas, pero confió en que en los siguientes 3 meses habrá un mayor dinamismo económico. Sigamos construyendo juntos la gran nación que todos queremos. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. Muchas gracias. Y aterrizando en noticias nacionales, Carlos Slim será ahora parte de la obra insignia del sexenio, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Ahora se destapó lo que había sido un rumor desde hace meses. El hombre más rico del mundo podría estar a cargo de la construcción de la nueva terminal aeroportuaria, aunque como muchas veces, el nombre de Slim no aparece, pero sí el de su yerno, el esposo de su hija Soumaya, Fernando Romero. El nombre de Romero también se mantendrá en bajo perfil, mientras el papel protagónico será para el diseñador del proyecto, Sir Norman Foster, arquitecto británico con amplia experiencia en terminales aéreas, que tiene en común su diseño high-tech y su exagerado costo por los materiales empleados y la dificultad de construcción. En la nueva terminal del aeropuerto se invertirá el equivalente a $9,500 millones en una superficie de 12.000 hectáreas que serán 4 veces más lo que ocupan las 2 terminales actuales. Con estas cifras y sus constructores, surgen las viejas historias. Los campesinos de San Salvador Atenco dicen que ya tienen listos sus machetes para enfrentar a quien sea necesario para conservar su identidad cultural y sus tierras, aunque según se anunció, son propiedad federal. Recuerda que para entender las cosas hay que poner los puntos sobre las íes. Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón escriben diariamente el mejor espacio de opinión y análisis en Reporte Índigo. No te lo pierdas. La CONDUCEF pretende regular a los despachos de cobranza para acabar con los abusos y acosos a deudores. Alejandro Dabdub, editor de Indigonomics, nos trae los pormenores. Gracias, Paulina. Durante años, los despachos de cobranza abusaban de los deudores marcándoles a las 3 de la mañana y acosándolos en sus hogares para cobrarles deudas que a veces ni siquiera eran suyas. Por primera vez existe una ley al respecto. Veamos. Alrededor del 65.1% de los reclamos interpuestos ante la CONDUCEF se deben a que las personas molestadas no son las que tienen el crédito pendiente de pago. En la mayoría de las ocasiones, ni siquiera conocen a la persona que busca el despacho. Estos individuos, ajenos a la deuda, sufren el mismo acoso que los morosos. La siguiente queja con más menciones es la de amenazas e insultos que realizan los cobradores. El 18.5% de los reportes afirman haber sufrido un tipo de esta violencia. En tercer lugar, el 14.1% menciona que a pesar de haber liquidado la deuda, los despachos de cobranza siguen llamando de forma reiterada. Una de las nuevas propuestas de la CONDUCEF es la creación de un registro de despachos de cobranza, que administrará la Comisión Nacional. Las instituciones financieras que realicen labores de cobranza a través de terceros deberán registrarlos en este registro de despachos de cobranza. La información general de los cobradores, como su nombre, RFC, domicilio y teléfono, debe ser parte de la base de datos de la CONDUCEF. Además, los bancos también tendrán la responsabilidad de recibir y darle seguimiento a las quejas que se genere por el actuar de sus cobradores. Gracias, Alejandro. Pedro Pablo Cortés, editor de Latitud, nos dice por qué la realidad supera la ficción hablando del grupo ISIS en Medio Oriente. Ana Paulina, cientos de estadounidenses, europeos y australianos están sumando a las filas del grupo ISIS. Los gobiernos temen que regresen a sus países de origen y realicen atentados terroristas. Medios internacionales reportan que los gobiernos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia e Italia están preocupados porque un creciente número de sus ciudadanos están ayudando a ISIS en su misión en Irak y Siria. The Economist reportó en junio que hay cerca de 3.000 extranjeros que están apoyando al grupo ISIS en Medio Oriente, de los que 1.000 provienen de Chechenia. Otras publicaciones estiman que hay 700 franceses, 500 británicos, 150 australianos, 100 estadounidenses y 50 italianos que trabajan con la agrupación terrorista. La alarma creció tras descubrirse que el responsable de decapitar al periodista James Foley es británico. Gobiernos temen que los militantes regresen de Medio Oriente a sus países de origen para infiltrarse en la sociedad, reclutar más adeptos y efectuar atentados terroristas. Ante la presunta amenaza, políticos están reaccionando con fuertes medidas que podrían recrudecer la islamofobia, o sea, la aversión hacia los musulmanes. El primer ministro David Cameron anunció ayer que retendrán los pasaportes de ciudadanos sospechosos y obligarán a las aerolíneas a proveer información sobre sus pasajeros. Estas acciones también las adoptarían países como Australia, uno de los más alarmados. Conoce a los jugadores políticos a los que, como el Chicharito, no les dejan jugar o no les dan chance con el balón. No te pierdas Estrellas en la Banca por Salida de Emergencia, el mejor espacio de humor político. Hablando de fútbol y más actividades deportivas, vamos con Carlos Ledesma. Gracias, Ana Pau. Vamos a platicar en la actividad deportiva del tema que ha trascendido, que sigue caliente a lo largo de la semana, la llegada de Javier Chicharito Hernández al equipo del Real Madrid. Algunos la aplauden, le reconocen el valor del delantero mexicano, otros, al contrario, duras críticas sobre Chicharito
no lo sacan de un jugador suplente. Bueno, y a todo esto, ¿qué dice nuestro editor Alfredo Domínguez Muro? Alfredo, ¿qué piensas sobre esta nueva aventura de Javier Chicharito Hernández en el Santiago Bernabéu? ¿Qué papel va a jugar el Chicharito en el Real Madrid? Relevo del relevo y del otro relevo. Karim Benzema, sin duda, y él lo sabe, Karim Benzema sin duda es el titular indiscutible para Carlo Ancelotti. Entonces, ¿Ancelotti necesita qué? De entrada en lo deportivo, un jugador que sepa que no va a jugar de titular, claro, a menos que se lo gane, vendrá, algo puede pasar, que sepa que va a entrar siempre en relevo y cuando entre en relevo va a tener que entregarlo todo. Que sepa además que va a un contrato condicionado, un contrato de estos así, Kleenex, tírelo, úselo y tírelo. En un año no pasa nada, en un año no se queda, a menos que haga un gran papel y el Real Madrid decida quedárselo, pero en la fila detrás de Benzema hay muchos otros, y hay otros que pueden jugar ese puesto. Chicharito Hernández ya hasta mercadológicamente acababa de estar en el Manchester United, ya no podían vender más camisetas, ya no podían poner más televisiones. ¿Y en el Madrid qué va a pasar? Pues que cuando menos los que nos guste el Madrid y nos guste el Chicharito, pues a nuestros hijos o nietos les regalaremos su camiseta 14 de Chicharito del Real Madrid, porque además coincide el 14, porque Xavi Alonso, el emblemático, se fue al Bayern Múnich de Pep Guardiola. Los cerca de 6 millones de euros entre el traspaso que, por un año más el sueldo del Chicharito, se van a pagar con 100, 200, 300 mil camisetas que se van a vender en México, en Estados Unidos y por supuesto en España. Deportivamente hablando, una gran oportunidad para el Chicharito. Mercadológicamente hablando también. Se unen las dos cosas y bueno, pues ahí están las coincidencias y las carambolas. Gracias, Alfredo. Una leyenda del rock latinoamericano falleció este jueves tras 4 años en coma. Alessandra Pámanes, editora de Piensa, nos trae la nota. Así es, Ana Paulina, el cantautor argentino falleció a los 55 años este jueves y su muerte fue confirmada en redes sociales. Quizá Gustavo Cerati simplemente despertó en otro lado. Quizá. Siempre estuvo fuera de este mundo. Ahora que no está, sus canciones se quedan para recordarlo. Gracias totales. Porque no puedo ser el ser. En 1983, los chicos de Soda Stereo lanzaban una pregunta a las calles de Buenos Aires. ¿Por qué no puedo ser del jet set? Fue el primer sencillo que lo sacó del Bar Cero, un club porteño underground en donde habían conseguido tocar. En 1986, México aún no se recuperaba de uno de los terremotos más fuertes de su historia, cuando el trío argentino grabó su segundo video, Cuando pasa el temblor. Ese mismo año se unieron a la banda Bon Quintiero, Richard Coleman y Gonzo. Signos fue un álbum cuya realización resultó ser muy tortuosa para nosotros, recordó Gustavo Cerati en una entrevista para la revista Rolling Stone. Sin embargo, logró que el sencillo se ubicara en el puesto número 25 de los mejores álbumes del rock argentino de todos los tiempos. Persiana Americana fue escrita en colaboración con un letrista que había participado en un concurso del programa de radio Submarino Amarillo. La idea voyerista de la canción se desprende de la película de Brian De Palma, Doble de Cuerpo. No hubo en ese año quien no se asomara a esa ventana. Cerati había contado que originalmente esta canción fue escrita para una exnovia, pero al ver la situación que vivía su país decidió reajustarla. Lo que hicimos fue escribir una letra tomando ideas de personajes que yo dibujaba también de chico. Uno de ellos era Argos, especie de superhéroe medieval, una suerte de Ícaro terrestre, por así decirlo. Me verás volar por la ciudad de la furia. En ese mismo año, el mundo vio caer el muro de Berlín y el grupo renunció a su disquera Ohanian Producciones para fundar una empresa propia, Triple Producciones. Gracias, Alessandra. Y nos enlazamos con Elda Zapata del Weekend, que nos va a decir a qué popular bebida se le conoce como la Mil Usos. Así es, Paulina, estamos en la cervecería Mala Facha. ¿Y sabías tú que la cerveza no solo se utiliza para beber con los amigos? También se puede comer y se puede untar. Si no me crees, veamos la nota. Ahora la cerveza no solo se sirve fría y en tarro, esta se ha robado la estelaridad en productos como mermeladas, helados, postres y hasta jabones. La malta, el agua, la levadura y el lúpulo de cervezas como Malafacha, Albur, Brachino, Pedernales y Guinness aportan una personalidad única y atrevida a platillos gourmet, artículos de belleza o comestibles. Homero Aguilera de Mermelada 2212 nos habla sobre esto.
Yo soy un artesano que estoy trabajando, transformando la cerveza en diferentes productos, como son las mermeladas, como son licores, gomitas de cerveza, y ahí lo que se nos vaya ocurriendo, la nieve de cerveza, que es la que está popular ahorita en el tiempo de calor. Entonces tomo cervezas artesanales y las voy convirtiendo en otros productos. Así que sin duda alguna hay que disfrutar de los placeres que nos da estas claras y oscuras en sus distintas presentaciones. Conoce más productos en el weekend. Esto fue lo mejor de la semana de Reporte Índigo a través de Índigo TV. Mi nombre es Ana Paulina Valencia y nos vemos la próxima semana desde la redacción.